el gerente general, el gerente municipal, si es que estamos hablando de un gobierno, gobierno local, el líder de gobierno digital que hemos mencionado, la persona que han identificado como líder de gobierno digital, el responsable del área de informática o área de sistemas, el responsable del área de recursos humanos, el responsable del área de atención al ciudadano y el oficial de seguridad de la información. Todos estos son los conformantes del Comité de Gobierno Digital y todos esos como colegiado en su conjunto son cumplen el rol de responsable directivo del MGD. Y esta disposición es obligatoria para todas las entidades de la administración pública. Todos deberían tener conformado su comité de gobierno digital. ¿Y este comité qué hace? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué se ha conformado? ¿No? Ha sido conformado pues para formular el plan de gobierno digital, liderar el proceso de transformación digital en su entidad, ¿no? Gestionar la asignación de personal para implementar el plan de gobierno de digital y otros planes operativos. Pero más allá de ello, por acá hay algo interesante que no lo veo que esté aquí. Ajá. Ya veamos. Ah, esta es la actualizada. Ahora sí, esta es la actualizada. Miren que este Comité de Gobierno Digital es responsable de implementar el MGD, ¿no? Entonces, la implementación del MGD no está a cargo de un área, está a cargo de todo un colegiado que vendría a ser el Comité de Gobierno Digital. Entonces, ellos, aparte de elaborar el plan de gobierno digital y de liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad, también son responsables del modelo de gestión documental de esa entidad. Y es por eso que elaboran informes que miden el proceso de implementación del MGD, gestionan y mantienen y documentan el MGD, ¿no? Este conjunto de personas. Regresamos a nuestra diapositiva. Entonces, ¿pero qué es el plan de gobierno digital? Nos dice que el plan de gobierno digital tiene que ser elaborado por el Comité de Gobierno Digital. ¿Pero qué significa formular un plan de gobierno digital? La formulación de un plan de gobierno digital tiene 7 etapas, según la normativa de la PCM, ¿no? Yo le puse una última, ya les voy a explicar por qué motivo. Lo primero que se tiene que hacer es identificar el enfoque estratégico de la entidad, es decir, una revisión de su plan estratégico institucional. Definir la situación actual de gobierno digital en la entidad, cómo estamos actualmente, cuáles son los objetivos de gobierno digital que deseamos lograr como entidad. Cuando ya tenemos estos 3 aspectos bien definidos, el Comité de Gobierno Digital se reúne y elabora el portafolio de proyectos de gobierno digital. ¿Y cómo elabora este portafolio? Empieza a consultar a las áreas de la entidad qué proyectos de gobierno digital se podrían implementar, ¿no? Gestiona los riesgos, elabora el plan de gobierno digital, supervisa e implementa este plan, lo que sea designado o considerado como portafolio de proyectos. Y yo le aumenté una octava etapa, porque a partir de la supervisión de la implementación del plan de gobierno digital, es muy, muy, muy probable que se tenga que actualizar este documento. Y recordemos que este documento tiene que ser aprobado por el titular de la entidad, ¿no? No es un documento así nada más al azar. Tiene que ser aprobado por su titular. Si estamos hablando de un ministerio, el ministro. Si estamos hablando de un gobierno regional, el gobernador regional, ¿no? De esta manera. Y acá la consulta para ustedes es, ¿por qué a ustedes les interesaría saber sobre la formulación del PGD? A nosotros, como profesionales de archivo, ¿para qué nos interesa saber o conocer sobre la formulación del PGD? Y es que resulta que al momento de elaborar la lista preliminar de proyectos de gobierno digital, se debe tener en cuenta 2 enfoques. Que un proyecto puede ser
de cara al ciudadano o puede ser de gestión interna, ¿no? En ese sentido, de proyecto de cara al ciudadano, tenemos un ejemplo, duplicado de DNI en línea. Antes te tenías que ir a RENIEC a solicitar presencialmente, ahora lo puedes hacer en línea. Citas médicas en línea, certificado de antecedentes policiales en línea, ¿no? Penales, judiciales, expediente judicial electrónico, casilla electrónica, que son soluciones enfocadas directamente en el ciudadano, porque son ellos quienes van a consumir estos servicios, ¿no? Es el mismo ciudadano el que va a solicitar su DNI, su duplicado en línea. Es el mismo ciudadano que va a solicitar una cita médica en línea. El expediente judicial electrónico está vinculado directamente con el ciudadano. Y también hay proyectos de gestión interna, como por ejemplo la implementación del MGD o la implementación de un sistema de producción de microformas dentro de la entidad. Estas son soluciones que, si bien es cierto, están orientadas a la gestión interna, forman parte del portafolio de proyectos del plan de gobierno digital, ¿no? Y ahí, aquí en este punto, es donde ustedes entran a tallar como profesionales de archivo. El detalle y el reto es de que ustedes no se queden como los que proponen soluciones de gestión interna, sino que ustedes, como profesionales archivistas, propongan proyectos de cara al ciudadano con un enfoque de gestión documental electrónica, ¿no? De repente podríamos poner por aquí una mesa de partes única de la entidad, ¿no? En línea, ¿no? Que por ningún motivo el ciudadano pues tenga que venir hasta la entidad para que se le atienda, se atienda su requerimiento, ¿no? Que la validación de datos sea íntegramente digital. Las resoluciones que se emitan como parte de la atención al ciudadano se emitan digitalmente, ¿no? Y si se les comuniquen por medios digitales, ¿no? De esa manera ustedes tienen que idearse como profesionales de archivística qué soluciones en el marco de sus funciones podrían implementar, que se podrían considerar como parte de la cartera o parte del portafolio de proyectos de gobierno digital. Por ejemplo, me parece que tengo... ¿dónde tenía seguimiento de eso? Déjeme ver si por acá tengo un seguimiento. Gobierno digital. Qué raro, no abre. Ya, acá tenemos, por ejemplo, este vendría a ser el proyecto de implementación del modelo de gestión documental de una entidad. Entonces, ustedes como profesionales de archivo van a ser los responsables de gestionar este proyecto, que es uno de los 12 proyectos que forma parte del plan de gobierno digital de la entidad, ¿no? Es el proyecto número 12 en este caso, a cargo del área de gestión documental y servicio al ciudadano. Se ha estimado los costos, ¿no? Y las actividades a desarrollar, ¿no? Entonces, ustedes prácticamente serían responsables de verificar de que este proyecto se ejecute conforme a lo planificado, y para ello tendrían que implementar una ficha de avance físico y financiero sobre su proyecto, ¿no? Hacia eso se orienta el plan de gobierno digital. El líder de gobierno digital, que ya les había mencionado, ¿no? ¿Quién vendría a ser esta persona?
Según el modelo de gobernanza digital, la PCM tiene la supervisión, el liderazgo de la gobernanza digital en el país, que está encargado de dirigir, evaluar y supervisar, ¿no? En coordinación con las entidades. ¿Y con quién coordina específicamente? Con el Comité de Gobierno Digital. Como bien mencionamos, el Comité de Gobierno Digital está conformado por el titular o su representante, el líder de gobierno digital, el jefe de gestión documental o atención al ciudadano, como se llame en la entidad, el jefe de TI, el oficial de seguridad de la información y el jefe de recursos humanos. Este rol, esta persona, líder de gobierno digital, las características, funciones y otras características deseables están definidas en esta resolución de la PCM, ¿ok? Y nos dice que es aquella persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para desplegar la transformación digital en la entidad, ¿no? En el marco de gobierno digital. Nos dice que es preferible que tenga una visión holística y sistémica de las demandas de la ciudadanía y necesidades de la información. Por eso es que acá nos recomiendan de que, si bien es cierto, el plan de gobierno digital tiene dos enfoques, de cara al ciudadano y de gestión interna, siempre se van a priorizar, lógicamente, los de cara al ciudadano. Con miras a dirigir la provisión de servicios digitales de valor a los ciudadanos, ¿no? Es la persona que ejerce un liderazgo participativo orientado a la toma de decisiones, al cumplimiento de indicadores, al logro de resultados, demostrando integridad y alto compromiso con el servicio a la ciudadanía, el desarrollo de su entidad y del país, ¿no? Esto es más o menos, a forma general, lo que se desea de un líder de gobierno digital. Hasta aquí consultas. Profesora. Sí, te escucho. Para ser, para ocupar ese cargo, ¿es suficiente ser archivista o necesitas una carrera, de 5 años? A ver, veamos efectivamente con respecto. Es más que todo una persona de confianza de la entidad que cumple un determinado perfil. Déjame revisar, porque me parece que lo han modificado. Acá está. Nos dice, conocer sobre el marco legal de la materia, que es el resumen de lo que les he traído, tener experiencia profesional general en el sector público o privado, ¿no? Conocer sobre el diseño e implementación de políticas públicas, haber participado en proyectos de gobierno digital o transformación digital o desarrollo social o regional o programas sociales o programas de participación ciudadana o afines. Conocer sobre metodologías ágiles, tecnologías digitales, gestión de servicios, experiencia de ciudadano, gestión de proyectos o afines. Preferentemente haber liderado equipos multidisciplinarios y de coordinación con la alta dirección, ¿no? Es más o menos el perfil que debería tener el líder de gobierno digital. No nos dice que tiene que ser una carrera profesional universitaria titulada, ¿no? Esos requisitos que tú estás viendo acá son cursos que se pueden llevar, así como estás llevando este curso, te puedes matricular en un curso de gestión de proyectos, ¿no? Te puedes matricular en un curso de gestión de servicios o de metodologías ágiles que no son muy demandantes tampoco, ¿no? Y ahora el mercado ofrece mucho de estas capacitaciones. Pero sí, efectivamente, tú con tu título de archivista, sí fácilmente podrías desarrollar el rol de líder de gobierno digital, complementando con esta educación, ¿no? Cursos adicionales. O seguridad de la información también, ¿no? ¿Hasta acá alguna otra consulta? Hola. Todo bien, profesora. Ya, ok, ya me estaba preocupando.
Ok. Luego tenemos que la ley de gobierno digital que salió el 2018 también, junto con todo este paquete de normas que hemos visto. ¿No? Los estoy desarrollando así en la medida que han ido apareciendo. Ahora, la ley de gobierno digital como que vendría a ser el sombrero o el marco para todas estas normas de las que estamos hablando, ¿no? Es el marco para la gobernanza del gobierno digital, para su adecuada gestión, ¿no? En el marco de la arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Es básicamente el régimen jurídico aplicable al uso transversal de todas las tecnologías en una determinada entidad. Esto aplica para todas las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno, ¿no? Desde el central, regional y local, todos, nadie se salva. Entonces, con la aprobación de la ley de gobierno digital vienen una serie de definiciones. Estas ya las vamos a entrar a revisar la próxima clase a mayor detalle, ¿no? Y posterior a la ley de gobierno digital aparece la aprobación del reglamento de gobierno digital en el 2021, que es bastante interesante porque por primera vez se definen términos como documento electrónico, archivo digital, expediente electrónico, ¿no? Que si bien es cierto, la ley de procedimiento administrativo ya hablaba sobre expediente electrónico, pero era muy sutil, muy de alto nivel, no nos da muchas especificaciones, ¿no? Acá este reglamento de la ley de gobierno digital ya tiene un marco bastante orientado a los servicios electrónicos haciendo uso de documentos electrónicos, ¿no? Es bastante interesante, es bastante completo. Vamos a verlo por acá. Ya, acá está. Entonces, este es el reglamento de la ley de gobierno digital. No son muchos, solamente son 36 páginas, pero lo que nos interesa a nosotros como archivistas empieza en el artículo 35 con los documentos electrónicos, ¿no? Acá se menciona documento electrónico, al expediente electrónico, a la estructura que debe tener el expediente electrónico, al índice digital, cómo se genera el índice digital, ¿no? Y es bastante interesante para darle una revisada. Por ejemplo, si ustedes quisieran implementar en su entidad un proyecto relacionado a la implementación del archivo digital de la entidad, tendrían que remitirse a este reglamento, ¿no? Acá nos habla de la recepción documental, de la gestión archivística digital, y por aquí más abajito está la notificación digital y el archivo digital, está por acá, está antes. Si bien es cierto, todavía hay algunos detalles que faltan normar y orientar, pero ya nos da una idea de hacia dónde se está orientando. Vaya, repositorio se llama. Repositorio archivístico digital, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener un repositorio archivístico digital? ¿Cómo debería estar conformado? ¿No? Está bastante interesante para que le den una leída. Entonces, vamos a empezar por lo primero, que es el documento electrónico. Ya. Entonces, acá tenemos unas definiciones que quiero que hay que tener en cuenta la diferencia. Lo que el reglamento de la ley de gobierno digital nos trae es el documento electrónico y nos trae el documento archivístico digital y nos trae el expediente electrónico. Con
consulta, les pregunto, en la experiencia o lo que ustedes han estudiado hasta el momento, ¿a qué le llamaríamos documento electrónico? ¿A qué le llamarían ustedes documento electrónico de lo que han visto hasta el momento? O si es que trabajan en alguna entidad, ¿a qué le llamarían documento electrónico? ¿Alguna idea? ¿Nada? Profesora, ¿me escucha? Hola. Sí, te escucho. Ah, ya. Bueno, por lo que hemos visto, un documento electrónico vendría a ser con una representación, ¿no?, en forma digital de la información, ¿sí?, que puedo hacer en imagen, en texto, ¿sí?, y que se puede ser, profesora. Esta es una definición que nos trae su compañera, que podría ser una imagen, podría ser un texto, podría ser un video, podría ser un audio. Sí, profesora. Ok, correcto. Ya, si es una imagen, un texto, un video, un audio, podría ser una página web, podría ser un correo electrónico. Sí, profesora. ¿No? En realidad es cualquier fichero de archivo indistintamente de su soporte y estructura. Y eso es lo que la definición nos trae a colación. Nos dice, es una unidad básica estructurada de información no susceptible de ser transmitida y generada por sistemas informáticos. Contiene información de cualquier naturaleza registrado en un soporte electrónico o digital en formato abierto y de aceptación general, ¿no? Profesora, sobre eso, si me permite acotar un punto que creo que me parece que usted lo comentó en la clase pasada, respecto a que en la actualidad incluso todo lo que son mensajes, por ejemplo el mensaje por WhatsApp o un Twitter, que se manejan a nivel institucional y que se generan en el cumplimiento de funciones, también calzaría dentro de lo que es un documento electrónico. Y para poner un poco un ejemplo, me pareció interesante hoy en la mañana, vi en el noticiero temprano, que por ejemplo, habían habido una serie de despidos que se habían realizado y que esta comunicación, el despido, fue remitido por un mensaje WhatsApp, ¿no? Por un mensaje WhatsApp. Y aquellos que habían sido despedidos se quejaron y presentaron toda una serie de recursos para que no proceda, pues, ¿no? Y con los reclamos, ¿no?, respectivos. Entonces, esto ha llegado hasta, me parece, el tribunal. No sé si estoy ahí en lo correcto, si es que la memoria no me falla, en la mañana señalaron de que esto había fallado o había resultado en favor de la entidad, ¿no? Ya que sí era procedente porque no importaba el medio, o sea, el mensaje, ¿no? Ese tipo de mensaje era una forma, un canal válido para poder comunicar al personal su despido, ¿no? Y esto justamente le da todos los componentes que estamos viendo nosotros como un documento archivístico. Eso más que nada, profesora, respecto a este ejemplo que me pareció interesante y que justamente le da la razón en cuanto a que los documentos, o mejor dicho, mensajes por WhatsApp, por ejemplo, sí son documentos, ¿no?, de archivo. Ya, ahí son dos cosas. Uno, el documento electrónico, y otro, el canal de comunicación. Efectivamente, el WhatsApp es un medio de comunicación a través del cual tú puedes haber transmitido un mensaje plano, que tú lo has escrito, como que también pudiste haber adjuntado un documento de despido, ¿no? Ahora, ¿qué le da? Una cosa es la validez del documento electrónico y otra es la validez del procedimiento, ¿no? Si bien es cierto, hay un documento en el cual dice te despido, pero si tu procedimiento dice que el canal de comunicación es la entrega a personal del documento, ya sea por correo electrónico o a mi domicilio, y me lo pasaron por WhatsApp, entonces el procedimiento sería inválido.
Pero si mi procedimiento dice que el documento de despido me lo comunican por correo a mi dirección física o por WhatsApp o por cualquier otro medio de comunicación, entonces el procedimiento sí sería válido. Entonces hay que diferenciar la validez del documento electrónico, que vendría a ser el texto, la imagen, el video, el correo electrónico, ¿no? De la validez del procedimiento en general, ¿no? Entonces, si el procedimiento de esta entidad consideraba el WhatsApp como un canal de difusión para dar a conocer este tipo de acciones, entonces sería válido, ¿no? Ya, y en ese sentido, lo que el reglamento de la Ley de Gobierno Digital nos dice, de que ese documento electrónico como documento tiene el mismo valor legal que aquellos en soporte papel, ¿no? Que tiene un ciclo de vida, ¿no? Y a partir del cual se pueden generar representaciones imprimibles. Acá, con respecto a esta definición, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Nos dice que contiene información de cualquier naturaleza. Naturaleza significa el formato de archivo, ¿no? Cuando, lo voy a poner en comas para poder tener más espacio. Ya. Cuando la definición nos habla de naturaleza, se refiere al formato de archivo. Es decir, que puede ser una imagen, puede ser un procesador de texto, puede ser un audio, puede ser un video. A eso se refiere con naturaleza. Cuando la definición nos dice de formato abierto, ¿a qué se refiere con formato abierto? Por ejemplo, la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla es un PowerPoint. Si yo se los paso al correo electrónico o se los paso por acá por el chat, ¿ustedes lo van a poder abrir? ¿Lo podrían abrir en su celular o en la computadora de su casa si les paso esta diapositiva? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Por qué? Porque tiene libre acceso. Porque el software que ustedes utilizan o que utilizamos todos para poder abrir este archivo, este documento electrónico, es de formato abierto y de aceptación general. Si yo de repente hubiese elaborado una diapositiva en un programa que ustedes no usan, que no lo tienen en su celular, que no lo tienen en sus computadoras y que solamente es de uso exclusivo para algunas personas, ya no cumpliría el requisito de ser documento electrónico, porque el software que yo estoy utilizando para elaborarlo y para difundirlo no es un formato abierto y de aceptación general. En ese sentido, este requisito está relacionado, por ejemplo, al PDF. El PDF es un formato portable de documentos de aceptación mundial. Es un estándar ISO, justamente para que todas las personas a nivel mundial podamos compartir información o documentos electrónicos, ¿no? A eso se refiere con ese requisito de formato abierto y de aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y conservación en el largo plazo. Eso es interesante, en el largo plazo. Por ejemplo, yo antes utilizaba Lotus o utilizaba WordPerfect para redactar mis documentos. Si yo les paso un documento, un archivo en WordPerfect, ¿ustedes lo podrían abrir? De repente lo pudieron haber abierto hace 25 años, cuando todos utilizábamos WordPerfect, ¿no? Más hace 30 años, cuando todos utilizábamos WordPerfect. Pero ahora que ya el WordPerfect no existe, ya no lo podríamos abrir en este momento. Entonces, ya no cumpliría requisito de documento electrónico, porque ese formato de archivo que en su momento fue elaborado en un software de formato abierto y aceptación general, pero de corto plazo,
¿no? Y eso lo tienen que definir al momento que valoran las series documentales. Si ustedes dicen que un documento es de valor permanente y que tiene que ser conservado por los siglos de los siglos, entonces este documento, que es un PowerPoint, deberá poder ser abierto, visualizado y reproducido dentro de 500 años, ¿no? Entonces, eso nos hace replantear si efectivamente estamos en la capacidad de poder introducir formatos de tipo audio y video, ¿no? Sí, te escucho. Disculpe, en su momento el WordPerfect no fue algo obsoleto, supongo que... Claro, en su momento fue de formato abierto y de aceptación general, y como ahora no es el Office. ¿Y en el caso del PDF? El PDF sí es un estándar ISO justamente elaborado para compartir información en forma de documentos a muy, muy largo plazo. Entiendo. Ya, y no solamente es el tema de la disponibilidad del software, sino también del hardware. Porque de repente yo puedo tener un archivo en WordPerfect que lo puedo abrir ahora, pero lo tengo en un disquete, ¿no? En un disquete de 5 y medio. Y no hay computadora actual que pueda leer un disquete. Entonces, acá lo que nos dice es de que es un documento electrónico que contiene información registrada en un soporte electrónico o digital, pero que ese soporte electrónico y digital también pueda ser reproducido, ¿no? Antes estaba el tema de los disquetes, ¿no? Cuando la información se hizo portable. Luego estuvo el tema de los CDs, ¿no? Luego los DVDs, luego los Blu-rays, luego los USBs, ¿no? Y así, a medida que avanza la tecnología, la gestión del documento electrónico tiene que contemplar la migración de ese documento electrónico de un soporte obsoleto a uno vigente, ¿no? Y cuando hablamos de la migración del documento electrónico, no solamente de su soporte físico, sino también de su soporte lógico. Por ejemplo, si era WordPerfect, de repente pude haber aplicado algún mecanismo que me permita convertir ese WordPerfect a una versión de Word para Office, ¿no? Antes utilizábamos, creo, el Office 97, luego el Office 2000, ahora ya hay otros tipos de Office más avanzados, ¿no? Entonces tengo que hacer la migración de la información a otros formatos de archivo, pero siempre de preferencia que sean de formato abierto y de aceptación general, especialmente si vamos a hablar de audios y videos, ¿no? Cuando ya la información tiene audio y movimiento y es un poco más compleja su gestión. Ahora, ¿qué vendría a ser el documento archivístico digital y cuál es su diferencia con el documento electrónico? Ya. Acá, en cuanto al documento archivístico digital, nos dice lo siguiente. Es aquel documento electrónico que con información en soporte o medio digital es conservado de manera segura como evidencia y o activo de información respetando su integridad documental. Entonces, no lo dice textualmente el reglamento, pero lo que el reglamento nos indica de una forma muy interpretativa la diferencia entre uno y otro, es que el documento electrónico se llama documento electrónico cuando está vivo, cuando está en trámite, ¿no? Cuando todavía está circulando por las áreas. Lo que en la archivística tradicional vendría a ser cuando el documento está en el archivo de gestión, ¿no? En el entorno digital es cuando está en trámite. Y el documento archivístico digital es aquel documento electrónico que ya pasó un estado de archivo,
como que digamos que ya ha sido transferido al archivo central para su custodia definitiva a largo plazo. Por ese motivo tiene que ser auténtico, fiable, íntegro, disponible y usable, ¿no? Y tiene cierta cantidad de metadatos. Entonces, esa es la diferencia. El documento electrónico es cuando está en trámite, cuando está vivo, haciendo el símil nuevamente con el soporte de papel cuando está en el archivo de gestión. Y el archivo, el documento archivístico digital es el mismo fichero de archivo, es el mismo PDF, pero que ya cambió un estado de archivado. ¿Se entendió? ¿Me dejo entender? Sí, profesora, disculpe. Entonces, si lo comparamos, ¿no?, en la parte del documento en estado físico, sería cuando el documento se encuentra, es permanente dentro del archivo de gestión, y de la parte donde dice documento archivístico digital relacionado con lo físico sería cuando ya está en un estado de conservación. Exacto, cuando ya ha pasado de estado a archivado. Ahora, y ahí hay una serie de casuísticas que un documento archivado puede regresar a un estado de archivo de gestión. Eso ya, esas reglas las pone el negocio, ¿no? Por ejemplo, un expediente fiscal, una carpeta fiscal que ya está archivada, ¿no?, puede regresar a trámite bajo ciertas casuísticas que la ley lo dice, sí, puede sacarse del archivo y regresarse al archivo de gestión para que continúen con las investigaciones. La misma lógica en el entorno digital. Esa carpeta fiscal electrónica que ya está en un estado archivado puede regresar a ser una carpeta fiscal viva, ¿no? Si es que ciertas reglas, normas o leyes así lo establecen, ¿no? Esa ya es una revisión que tenemos que hacer de todas las reglas que aplican a la gestión de nuestro expediente electrónico. ¿Y qué vendría a ser entonces aquí el expediente electrónico? Ahí ya me pasé. Acá está. Y hasta nos da estructura todavía. El expediente electrónico es bastante similar al expediente papel. Es el conjunto de documentos que relacionados a un determinado trámite, ¿no?, que pertenece a una serie documental, ¿no? Es el conjunto organizado de documentos electrónicos que, respetando su integridad documental, están vinculados unos a otros. Por favor, cuando hablamos de expediente electrónico, siempre escucho de que tengo un PDF que es un informe, tengo otro PDF que es un oficio, tengo otro PDF que es un memorando. Junto los tres PDFs en uno solo y ya tengo mi expediente. ¿Ya? Eso es pecado. Jamás me hagan eso. Tiene que ser de la misma serie documental. Pero una misma serie documental puede tener un PDF, puede tener un audio, puede tener un video, puede tener un JPG. Acá tienes tu expediente electrónico que se llama resolución ministerial. ¿Ya? Es la serie documental resolución ministerial. El expediente RM número 001 de 2023, que está conformado por 5 PDFs, un audio, un video. Sí, profesora. Fotos incluso. ¿Ya? Y 100 fotos. ¿No? Entonces, indistintamente del formato de fichero, acá tú tienes 5 documentos electrónicos, acá tienes un documento electrónico audio, un documento electrónico video y 100 documentos electrónicos imágenes, ¿no? Que pueden ser referencia a fotos o cualquier otra cosa que son imágenes. Pero son ficheros independientes. En total, aquí tú tienes 107 ficheros distintos o 107 documentos electrónicos, ¿no? En el entorno electrónico también se le conoce como ficheros. Estos 107 no los puedes juntar porque, en primer lugar, no son del mismo formato de archivo.
Y por más que los 107 fueran PDFs y me los juntas, eso es pecado, porque estás alterando la integridad del documento electrónico, ¿no? Por eso el motivo es que nos dice que el expediente electrónico es el conjunto organizado de documentos electrónicos que están vinculados de forma lógica, mantienen su integridad. De forma íntegra se siguen manteniendo 5 PDFs, un audio, un video y 100 imágenes, pero de forma lógica están vinculados uno con otros a este número de expediente y a la serie red documental resolución ministerial, ¿no? Sin embargo, en su conjunto se gestionan como un único documento archivístico digital cumpliendo las disposiciones de la PCM y de la AGN, ¿no? Y tiene esta estructura: código único de identificación, índice digital, los documentos electrónicos, la firma del índice digital, metadatos, expedientes electrónicos y categorización. Entonces, ¿cómo podría ser la estructura de un expediente electrónico si traigo a colación esta definición? Me dice, en primer lugar, el expediente electrónico tiene que tener un índice digital. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. ¿Bien? En primer lugar, tiene que tener un índice digital. ¿Y qué vendría a ser este digital? Un PDF. Segundo, documentos electrónicos. Los documentos electrónicos que podría tener serían de repente un oficio, de repente una carta, y este oficio tiene 12 páginas, esta carta tiene 5 páginas, ¿no? Eso también es PDF, esto también es PDF, de repente por ahí tiene un audio, ¿no? Esto es un WAP, de repente tiene un video y JPGs, ¿no? Imágenes, que son, les dije, 100, ¿no? Y puede ser JPG o PNG, depende de lo que se establezca. ¿Qué más tiene? La firma digital del índice. Este índice tiene que tener firma digital. Los metadatos y la categorización. La categorización se refiere a la estructura, que es este expediente electrónico que pertenece a la resolución ministerial número 001 del 2023. Pertenece a la serie documental que también se llama resolución ministerial. Esa es mi categorización. Entonces, se mantiene su integridad de cada uno de los ficheros de archivo o documentos electrónicos, ¿no? Que tiene su índice digital. Por acá tengo un ejemplo que trabajamos. Sí, te escucho. Sí, y no habría problemas con la norma, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso del índice digital, el soporte es en XML, o mejor dicho, claro, el formato. Claro, pero para que tú lo puedas visualizar, lo puedes generar en ambos formatos. Así es. Ajá. Algunas entidades, para que se pueda visualizar, lo generan en PDF. Ahora, el problema del PDF es que no es un formato para la conservación a largo plazo, por eso que se recomienda el PDFA. Y así también en los audios y videos, imágenes, también hay algunos formatos para la larga conservación. Sí. Exacto. Y así cada uno tiene su formato ideal. E incluso dentro del PDFA hay varios tipos. Y tendría, creo que es el PDFA 1, si no me equivoco. Sí, hay algunos PDFAs que no son recomendables, no todos, como tú bien mencionas, porque una vez que generas el PDFA ya no le puedes seguir insertando más elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un documento electrónico firmado digitalmente en formato PDFA, ya no le puedo insertar una firma digital adicional. Y en el tema de las firmas digitales, es muy posible que la entidad decida
hacer una renovación del certificado digital. Entonces ya no podría volver a ser refirmado. O de repente este documento electrónico va a tener problemas para ser convertido a microformas, porque el fedatario informático tiene que firmarlo digitalmente. Y le va a salir conflicto porque como es PDFA que ya no permite insertar más firmas digitales, el fedatario no lo va a poder firmar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? No solamente el fedatario informático, sino también un fedatario institucional cuando se quiera generar una ¿cómo le llaman? Una copia autenticada, ¿no? O copia fedatada, que también le llaman en algunas entidades. El índice digital no solamente es un PDF, también puede ser un XML, eso sí, no hay ningún problema. El detalle es que todavía no tenemos estándares que nos especifiquen ese nivel de detalle de cómo es el contenido del índice digital. Pero por temas de interoperabilidad entre sistemas informáticos y con otras entidades, lo recomendable es de que sí, de que sea XML. El formato de los audios y videos, eso sí es tarea del archivista, ¿no? Porque formatos de audio y video hay cientos, hay miles. Entonces, como bien menciona su compañero, la tarea del archivista es identificar cuáles son los formatos más adecuados para poder conservar esos audios y videos a largo plazo y que puedan ser utilizados en un formato abierto y de aceptación general. Y si de repente lo tengo en WAP, y WAP no es el formato de archivo más adecuado para audio, pero ya lo tengo en WAP, entonces tengo que pasar por un proceso de conversión a un formato de archivo, un formato de fichero de mejor aceptación sin perder la calidad, ¿no? Así como cuando ustedes transforman un PDF a Word o Word a PDF, ese es un proceso de conversión de formato. De formato PDF lo están pasando a Word, de Word lo están convirtiendo a PDF, o de PDF lo van a convertir a Excel. Ese es un procedimiento de cambio de formato del fichero de archivo, ¿no? Todas esas consideraciones ustedes deben identificarlas, porque esa sí es responsabilidad del profesional de archivo. Por acá les decía que tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una carpeta fiscal que pertenece a la serie documental Corrupción de Funcionarios. El expediente es el caso número, cualquier caso, no es un número inventado. Y su categorización es la forma como ha sido estructurado este expediente electrónico, ¿no? En carpeta principal, por acá tenemos el índice digital, ¿no? En denuncia, en diligencias, que vendrían a ser lo que podríamos considerar como los tomos, ¿no? Algunos documentos que son emitidos, otros que son recibidos, ¿no? Que vienen de afuera y que van ingresando y anexándose al expediente electrónico. Algunos documentos que son originales, otros que son copias simples, ¿no? Otros que tienen firma digital, otros que no tienen firma digital, pero todos estos son finalmente documentos electrónicos, ¿no? Entonces tienen que hacer la identificación. Cliente electrónico. Hasta acá consultas. Sí, profesora. Uh-huh. Entonces yo quisiera pasarlo por sí, profesora, ¿me copia? Ahora si quisiera pasar este expediente electrónico, considerando ese ejemplo, esos 5 PDFs van tal cual. O sea, no hay forma. Ahora, no hay forma. En el ejemplo anterior que usted ha mencionado de la carpeta esta judicial, cada uno de esos es un documento electrónico, es decir, exacto. Dos diligencias de investigación, digamos, ficha Renexons, 6 páginas. A ver, acá lo tengo de otra forma. Así es. Este es un documento que tiene 2 folios que es original. Este es un documento electrónico. Este es otro documento electrónico que es una copia simple, ¿no? Esta flechita negra significa que la entidad lo ha generado y la flechita azul que la entidad lo ha recibido. Viene de afuera, ¿no?
y que se va anexando al expediente de esta manera, ¿no? Es la forma más o menos como se ha ido estructurando. Adicionalmente, de repente, esta carpeta puede tener otros cuadernos que vendrían a ser una especie de los files anilladores, de los files anilladores de palanca, ¿no? Para tratar de llevar ese concepto a lo digital como una especie de carpeta, ¿no? Se podría colocar eso como parte de la categorización. Y adicionalmente se está previendo ponerle los puntitos, acá estos puntitos que ven acá, más que todo están relacionados a la clasificación de este documento. Si es que es información pública, si es secreta, si es reservada, si es confidencial, en base a los artículos que les había mencionado de la ley de transparencia, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En base a esta clasificación estos criterios, se ha clasificado cada documento electrónico, ¿no? Eso indican los puntitos. Profesora, sí. Disculpe, por si acaso faltan 5 minutos para que termine la clase. Sí, correcto, muchas gracias. Para ir cerrando, acá les he traído los avances para el trabajo final. Su compañera me pasó la distribución de grupos. Solamente me he quedado preocupada por estas 3 personas, por Gladys Lescano, Jonathan Pajuelo y Cristian Romaní, que todavía no tienen grupo. Profesora, por favor, disculpe, ¿sí? El compañero Cristian Romaní no está en este curso. Me había confundido. Es el único. Ah, listo. Ya, ok. Entonces, me preocupo solamente por Gladys y por Jonathan, por favor, que no tienen grupo. Sí, profesora, pero ya tenemos los dos, vamos a hacer el grupo. Entre ustedes dos, no, muy poco. Prefiero que cada uno se sume a uno de los grupos que ya existen, ¿no? A ver, por favor, ahí tenemos 6 grupos para escoger. Gladys y Jonathan pueden irse a uno de ellos. 2 grupos tendrían 6 integrantes. ¿Sí? Eso lo coordinamos. Quería saber si ya los grupos han identificado la entidad o la organización o empresa sobre la cual van a trabajar. Sí, profesora. Bueno, mi grupo, que es el grupo 5, vamos a hacer sobre la Contraloría. Ah, bien. Ok. Profesora, buenas noches. El grupo 4 va a ser del MINSA. Grupo 4 del MINSA, perfecto. ¿Los otros grupos? Profesora, buenas noches. Somos el grupo 3 y trabajaremos sobre el MINJUS. ¿Ya? Grupo 1, 2 y 6. Profesora, grupo 2, de vida. Ok, grupo 1, 6. Roxana Zuni, Alan Zavala. Profesora, buenas noches, disculpe, vamos a hacer el Ministerio del Interior. Uno. ¿Perdón? Profesora, buenas noches, disculpe, somos el grupo 1, si no me equivoco. Sí, Ministerio del Interior, profesora. Ok, ¿y el grupo 6? Jael Mirano, Rocío Gutiérrez, Roberto Calla Valdivia, César Campos, Gerson Parodi. Profesora, muy buenas noches, le saluda a Miguel Córdoba. Estamos definiendo ese tema entre 2 entidades. Ya lo confirmamos y se lo definimos, profesora, a la delegada, porque lo va a llegar. Ya, perfecto, listo. Muchas ¿Qué gracias, es lo que profesora? Me van a presentar? No te preocupes. ¿Qué es lo que van a presentar? Acá les he traído ya la diapositiva, que la voy a subir a la plataforma. Cómo lo van a presentar, la implementación de una solución informática de gestión documental. Aquí van a colocar el nombre de la organización según corresponda, ¿no? Si es de vida, si es el ministerio tal o tal. La conformación de los grupos, el de los integrantes del grupo. La primera diapositiva va a ser la descripción de la entidad que han identificado. Su nombre, sector público o privado, bueno, creo que todos son públicos, ¿no? No sé si de vida será público o privado. Una breve descripción de la organización, en general a qué se dedica. Y
forma general sobre la cual van a trabajar. Dentro de la estructura orgánica y dentro de la organización van a identificar, en primer lugar, si tienen un mapa de procesos. La mayoría tiene mapa de procesos, ¿no? Si es que no llegase a tener por algún motivo mapa de procesos, lo vamos a tener que hacer de forma estructural en base a la selección de un área o de un órgano de la entidad, ¿no? Espero que sí todos tengan mapa de procesos. En el mapa de procesos de la entidad, ustedes van a seleccionar cuál es el proceso sobre el cual van a trabajar. El proceso de nivel 0, de nivel 1 y de nivel 2. El proceso de nivel 0 es el macro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el proceso de identificación. El proceso de nivel 1, que también se llama proceso de identificación, es el PM01, ¿no? Y el nivel 2, que ya vendría a ser el flujo de proceso, la renovación de caducidad por caducidad de DNI, ¿no? Que esto es lo que la semana pasada les había indicado que vendría a ser el trámite. El nivel 2 o trámite escogido. Luego me van a hacer una descripción del proceso o del trámite de nivel 2 sobre el cual van a trabajar, ¿no? Acá. Sobre el trámite, en qué consiste la renovación por caducidad de DNI en este caso. Y van a traer el flujo de proceso identificado, que es del nivel 2 o trámite también, como se lo conoce. Algunos lo conocen como nivel 2, otros lo conocen como flujo de trámite. ¿Quién es el que inicia? ¿Y quién es con quién finaliza? ¿No? El ciudadano solicita, se identifica biométricamente, si corresponde, se registra su solicitud en el sistema, se le emite el DNI renovado y se le entrega el DNI renovado. Lo importante de este flujo es que ustedes identifiquen los documentos que participan o que intervienen en cada una de estas actividades. Por ejemplo, en esta actividad se requiere un recibo de pago, foto, tamaño, pasaporte y una solicitud. Estos son los documentos que ingresan para poder procesar esta actividad. Y al final sale el DNI renovado y un cargo de entrega. Si ustedes identifican que por acá hay más documentos, los indican dependiendo de su flujo. ¿Ok? Hasta acá lo van a traer, por favor, el próximo martes, porque hasta el jueves no lo van a lograr cerrar. Lo que sí les voy a ir adelantando es que para el próximo jueves tienen que ir identificando las series documentales intervinientes en esos documentos para este flujo de trámite, ¿no? Y una muestra de los tipos documentales. Si en este flujo dicen que intervienen recibos de pago, fotos, solicitudes, una muestra de esos documentos. Si es que hay formularios, ¿no? Para ir analizándolos. Entonces, hasta el día jueves, por favor, me van a traer este flujo más la identificación de las series y de los tipos documentales. Estamos hablando del jueves 7. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Hola? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Profesora. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Su ejemplo muestra al ciudadano, y si esto fuese un servicio archivístico, es decir, un préstamo, es decir, usuario interno, ¿puede ser o no? Me tienes que identificar quién es el usuario interno. Eso podría ser un servidor de la entidad, claro, ¿no? O podría estar enfocada en una área, ¿no? En la oficina, claro, de administración, pero me tienes que identificar a quién estás atendiendo y a quién le estás respondiendo. No necesariamente es una persona física, ¿no? Entiendo. Ya, profesora, gracias.
Listo. ¿Alguna otra consulta adicional? Si no, con esto yo ya estoy subiendo hasta la diapositiva 6. Bueno, estas de acá las voy a borrar porque son los siguientes entregables que vamos a ir viendo a medida que avanzamos las sesiones. Sí, profesora, disculpe, es que en la plataforma todavía no nos han subido las PPTs de su curso. Ya, las voy a ir subiendo, no te preocupes, porque no sé por qué motivo no puedo registrar nada. Tengo ahí un problema técnico que lo voy a solucionar con soporte de la ENA. Ah, ya, profesora, que es correcto. Profesora, buenas noches, disculpe, antes de que se vaya, sí, justamente le había comunicado eso al joven de apoyo académico y me indicó de que le envía un correíto porque dijo que sí tiene que registrar la asistencia por la plataforma. Sí. Aparte, no sé si le parecería conveniente que, ya que la compañera Carol Buendía le ha estado mandando lo de los grupos, si ella puede ser la delegada de su curso y de repente darle su número para que nos pueda pasar de repente la PPT hasta que le puedan habilitar el acceso a la plataforma y podamos ir avanzando un poquito lo de la tarea. Ya, quedamos de esa forma, porque no hay algún problema técnico que no me permite usar la plataforma, solamente puedo ingresar a la clase. Voy a comunicarme con Carol. Carol, ¿te parece la propuesta de tu compañera? Sí, ¿me apoyarías con eso? Sí, perfecto, profesora, no se preocupe. Por el chat ya, como ya me has enviado un correo, yo tengo ahí tu cuenta, te la voy a pasar por ese canal. Y por ahí nos estamos comunicando. Ok, profesora, perfecto. Listo, quedamos entonces. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias a todos. Que tengan buenas noches.